La alerta naranja declarada desde el pasado 23 de abril en Barranca Bermeja por el nivel del río Magdalena pasó a amarilla por el descenso significativo del caudal que en las últimas horas ha disminuido 10 centímetros. Se acordó bajar alerta amarilla del nivel del río. Ayer se tomó esa decisión y ya estamos diciendo que estamos en alerta amarilla. Esperemos que el río siga bajando y que no haya ninguna anormalidad dentro de nuestro municipio. Bajó de ayer a hoy 3 centímetros, estaba en 2.09 ayer. 2.06 esta mañana, esperemos que cómo se comporta en el transcurso del día. Aunque las lluvias en esta zona del país han disminuido, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres reitera que el IDEAM mantiene que el fenómeno invernal se extenderá hasta junio próximo. Desde el 3 de abril hasta el día de ayer, podemos decir que bajó aproximadamente 2 metros. El nivel más alto que tuvimos fue 4 metros con 56 centímetros. Entonces, a medida que no llueva en el interior del país, nosotros no vamos a tener cantidad de agua aquí en Barranca Bermeja, ni por los afluentes, ni por las quebradas que están cerca a nuestro municipio. A Barranca Bermeja le afecta cuando llueve río arriba. Cuando llueve en Barranca Bermeja, afecta de Puerto Wilches para abajo. O sea, a nosotros no nos afecta nada la lluvia por el nivel del río acá. Pero igual, la cantidad de agua que cayó en esta madrugada no tampoco es para alertar a las poblaciones río abajo. Las precipitaciones de las últimas horas no han dejado por ahora afectaciones, por lo que las autoridades piden a la comunidad no alarmarse y mantener las recomendaciones. No, la lluvia no nos ha afectado a nosotros en Barranca Bermeja por el nivel del río. Ajá. Igual no hemos tenido reporte, ningún organismo de socorro por algún deslizamiento que haya sucedido dentro de la ciudad. El nivel del río ha bajado desde ayer a hoy aproximadamente unos 10 centímetros, damos un par de tranquilidad a la población, mas sin embargo seguimos diciendo, no bajemos la guardia. El IDEAM ha dicho que seguirá lloviendo a todo lo largo del territorio colombiano y hacia mediados de junio esperemos que las lluvias que se van a presentar no nos afecten en gran manera en Barranca Bermeja. El nivel del río Magdalena amaneció hoy en 2 metros con 6 centímetros.